¿Qué pedo, cabeza enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Weferi Juegos. Su segundo noticiero de la semana. A partir de ahora ya voy a llevar la cuenta porque me estaba viendo muy mongol, no sabiendo en qué video íbamos, pero ahorita ya voy a llevar la cuenta. Este es el segundo. Y yo creo que mañana... no, mañana... Este se sube el miércoles, ¿no, Carla? Sí. Según yo, sí. Carla del futuro. Y esténse pendientes, mañana va a haber una sorpresita que les va a gustar bastante. Yo estoy seguro que les va a encantar, así que esténse pendientes del canal mañana. En esta ocasión tenemos muchas noticias y todas son muy interesantes. Como que Nintendo está apostando todo por los juegos free to play. También que ya tenemos a varios actores confirmados para la película de Mortal Kombat. Y por qué Fortnite está haciendo una mierda últimamente. ¡Maldita sea! Y esto no lo digo yo, lo dicen los mismos usuarios. Yo voy a ser imparcial, así que nada, a darle con el video. La primera noticia tiene que ver con Warner Brothers, que, igual que Nintendo, le está apostando todo el billuyu a los juegos free to play. Así es, como ven, cabeza de enchufe. ¿Quién, yo? Pues está bastante sencilla esta propuesta que están dando ellos, porque se están yendo a lo seguro. Obviamente, pues todos tienen celular y pueden bajar un jueguito, les genera varo eso. Y pues ya los que les guste y se traumen van a comprar, pues, cositas para obtener nuevos personajes o más poderes o mejorar tus tarjetas, qué sé yo. O sea, ya les ha funcionado con Injustice y también con los juegos de Mortal Kombat, porque ellos también los hacen. O sea, bueno, son dueños de NetherRealm. Y pues, está bien, digo, o sea, si están buenos los juegos, pues jueguenlos y ya. Yo nunca le he metido varo a un juego, pues, móvil. Solamente al Clash Royale le metí 40 pesos. Una vez le metí 20 y otra vez 20 y ya. He sido lo único que he metido, pero bueno. Felicidades para Warner Bros. Que creó un estudio solamente para juegos free to play. La siguiente tiene que ver con el presidente de Brasil. Y es que él dijo que... Saludos a los de Brasil. No fue burla. O sí. Fue de juego, fue de amigos. Él tuiteó que está muy orgulloso de que el precio del PlayStation 4 haya bajado en su país. Y pues esto es una gran hazaña para él, porque pues costaba mucho y ya lo pueden adquirir más personas y no sé qué tanto. Pero pues, mano, tienes otras cosas de qué preocuparte que porque si baja el Play 5. La prioridad de ese tweet era acá, y la prioridad de otros que tienes que decir está aquí, mijo. Entonces, pues te recomiendo que agarres las cosas como son. Tienes más problemas con esto de los incendios del Amazonas. Y yo sé que gran parte o el incendio fuerte es en Bolivia. Pero pues en tu zona también se está quemando el Amazonas. ¡Ah! ¡Qué pendejada! Pero neta sí, o sea, hay cosas más importantes que atender que esto. Y de por sí tú ya tienes problemas con los videojuegos. No te quieras hacer el interesante, porque en tu campaña usaste una canción de Sonic para la campaña. Entonces no te quieras hacer el buena onda con la comunidad gamer. Eres un traidor. La colección de Mega Man 0 y Mega Man ZX va a llegar para todos. Estábamos muy preocupados, bueno, la gente estaba muy preocupada porque solo iba a llegar para PlayStation 4. Pero acaban de anunciar que va a llegar para todas las plataformas y hasta PC. Entonces no te preocupes, no importa lo que tengas, tú vas a tener este juego seguro. Si es que tienes varo para comprarlo, obviamente. Y si tienes PC, gratis, porque se puede bajar cualquier cosa en la PC gratis. Así que... ¡qué buen servicio! Este juego, la verdad, te lo recomiendo mucho, porque es una compilación de varios juegos que están bastante chidos, que son de Game Boy y de Nintendo 10, pero van a estar muy buenos. Como te decía, Nintendo ya está apostando todo por los juegos móviles, y es que esto es el futuro. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Porque ya tienen Pokémon Masters anunciado para... pasado mañana, que ya estoy prendidísimo. O sea, neta, voy a estar ahí jugando todo el día. No me importa, voy a estar en clases así, ta, 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 dando batallas Pokémon por todos lados. Y ya anunciaron el día de lanzamiento del Mario Kart Tour, que va a ser en septiembre. Y pues estamos muy emocionados por esto. Y también ya anunciaron que van a tener varios eventos, por así decirlo, cada dos semanas. Van a hacer competencias, van a hacer diversas cosas que te van a hacer ganar personajes. Las pistas las van a cambiar cada dos semanas. En estos eventos también van a estar pistas especiales del evento nada más, que van a ir saliendo. Por ejemplo, no sé, el primer evento puede ser en Estados Unidos y el otro en México. Y pues ya saben, nos van a poner sombrero y bigote y en el desierto y que comemos chalupas y así, cosas que hacemos todos los días. Por cierto, ¿dónde está mi sombrero? Pero la verdad es que qué padre que van a hacer todo esto y que le van a dar soporte al juego de una manera tan buena. Espero que al de Pokémon también le den. Y pues qué bueno que Nintendo está generando muchísimo dinero con esto. Estoy seguro que se van a morir en dinero. Así neta, se van a pudrir en varo. Es más, me voy a poner mis lentes porque no quiero pudrirme yo también.
Y así como Nintendo está generando contenido perrón, este waffle dorado del día de hoy está generando mucho contenido muy perrón y nos dice: los invito a que se pasen por mi canal de juegos, está bien perrón con contenido divertido y elaborado. La verdad es que sí, su contenido está muy muy divertido y está bien elaborado y perrón. Y si se quieren suscribir, su canal se llama SoxGM o SoxGM o no sé cómo se pronuncie, porque pues por el mensaje no nos puede decir, pero está padre, suscríbanse, ahorita tiene 10 suscriptores, hay que llegar a que tenga 1000 mínimo, ándenle, cabezas enchufe, yo sé que podemos ayudar a la comunidad a que llegue a 1000 mínimo. Fortnite está tirado a la verga y también está poniendo cosas buenas para que no creas que está tirado, pero sí lo está. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué está bien? Porque acaban de anunciar una colaboración con Borderlands 3 y quizás a los fans de Borderlands no les guste tanto porque no están de acuerdo con que sea exclusivo en PC al inicio, pero eso es otro tema. Está bastante padre, una parte del mapa es como Pandora, hay skins de los personajes de Borderlands, objetos de Borderlands, todo de Borderlands y la verdad es que se ve muy bonito todo. La verdad es que me gustó mucho el trailer en el que anunciaron todo esto, se ve bastante padre cómo llegan a Pandora todos ahí en Fortnite. Y la verdad, por esto me dieron muchas ganas de jugar en Fortnite. Ahorita ya tiene mucho que no jugaba, pero se ve bastante bien. Psycho y Claptrap se ven de huevos. Pero bueno, aparte del evento, pues obviamente metieron algunas cosas de parche y todo esto. Y la cosa más importante que metieron fue algo horrible. Horrible, horrible, que los va a consumir a todos ustedes. A mí no tanto porque pues no consumo tanto Fortnite, pero aumentaron al triple la capacidad que tienes de rapidez para construir una pared nueva. Así que muchos se están quejando porque los 90 ya no se pueden hacer. Si tú no sabes qué son los 90, es crear una pared y enseguida poner otra así en un ángulo de 90 grados para poder pues protegerte o cubrirte de alguien que te está disparando de arriba o literal ir para arriba, etcétera. O sea, hacer esto, una escuadrita abajo, inclinada y para allá, ¿ok? Ya no se puede hacer eso. Aumentaron a triple la velocidad mínima para construir esto. Entonces pasaron de 0.005 segundos a 0.015 segundos, o sea, el triple. O sea, ya no puedes hacer esto y construir tres paredes. Tienes que hacer esto, esto y esto. Y dirás, bueno, o sea, neta es una, son milésimas de segundo. O sea, ¿qué te puede afectar eso? Pues gente profesional que ya está acostumbrada a esto, pues obviamente la sacas de pedo. Es mucha la diferencia, tres veces más de tiempo lo van a lograr, pero es una mamada. O sea, yo también pienso que podrían haber nerfeado esto de otra forma. Y pues en otras cosas también los brutos ya son visibles todo el tiempo en el mapa, así que no te preocupes. Pero sí es una verdadera basura esto que hicieron. Ofertas de la semana para ti, siempre te voy a traer ofertitas para que estés muy feliz. La primera es, todas son en Amazon, para que no se quejen, son en Amazon México. La primera son audífonos HyperX que están a 739 pesos con un descuento de 360, está bastante bien, las voy a decir muy rápido. La segunda es de el Xbox One X, edición de Gears of War 5 que está bellísimo y cuesta 11.134, la verdad este sí no te lo recomiendo. Cualquier consola casi no te la voy a recomendar aquí porque es más barato en otro lado, 100% confirmado como Estados Unidos. Un juego de 3DS, ya nadie le importa eso. Un cargador para 4 Joy-Cons que cuesta 416, tiene un descuento de 280. Este es el descuento que más te voy a recomendar, que es un control alámbrico, pero es USB de GameCube. Y hay muchos diseños muy bonitos con 53% de descuento. Cuesta 467, ahorras 530 pesos. En realidad no es un descuento, te voy a explicar por qué. Porque este control en Estados Unidos cuesta eso, 450 pesos. Pero la verdad es que aquí no lo consigues a menos de 1000 pesos. Así que te recomiendo que te lo compres ya. Es un gran control, yo tengo la edición de Pikachu y estoy pensando en comprarme uno nuevo. El siguiente es un mouse bastante bueno, que es el que tengo yo aquí literal. Que es el Logitech G502 Hero y está bastante bonito, me gusta mucho a mí, te lo recomiendo, cuesta 749 y otras cosas que están medio caca, así que no te preocupes, eso fue lo mejor. Pero para ofertas, las del siguiente waffle dorado de sus 10 segundos que me dice: hey cabezas de enchufe, ¿cómo están? Bueno, quiero promocionar mi canal de YouTube Never Nacho, en el que estoy sorteando, tarjetas de $10 en Nintendo Switch para que participen. Y me reta a una pelea de Smash. Mi ID es, y me pone su ID, no lo voy a poner en público porque pues yo creo que no quieres muchas solicitudes. Y me deja el link de su canal, aquí está, Never Nacho. Síganlo por favor y métanse a su sorteo de $10 del Nintendo Switch, que nunca cae mal nada de eso. Te puedes comprar un personaje de DLC del Smash. Overwatch para Switch, esto sí me tiene hypeadísimo. No tengo el Overwatch más que para Xbox One, pero sin pedos me lo compraría para Switch, así sin pensarlo, o sea, lo compro instantáneamente. Esto está casi confirmado porque en Amazon se filtró un case
en el que literal es de Nintendo Switch y es un case de Amazon oficial por Blizzard y Nintendo. Así que tiene licencia de estas dos marcas, así que es ultra oficial. Recordemos que no tenemos Overwatch y no creo que saquen un producto oficial de ambas marcas si es que no va a salir el juego. Así que casi confirmado Overwatch. Y aparte, cuando vieron que estaba ya arriba este producto, lo bajaron, o sea, instantáneamente lo sacaron de ahí. Pero como somos chingones, tenemos las imágenes que están aquí, aquí, aquí y aquí, para que las veas y te hypees por Overwatch en Switch. Por último, te digo rápido quiénes van a ser los actores que van a interpretar a personajes de Mortal Kombat hasta el momento. La primera es Jessica McNamee, que va a ser la guapísima Sonya Blade. Siguiente es el australiano Josh Lawson, que va a ser Kano, que espero que lo haga muy bien porque Kano es un personaje bastante cagado. Y por último es Lewis Tan, que no se sabe a quién va a interpretar, pero va a ser de los personajes principales. Así que, pues como la mitad son asiáticos, no le voy a tirar a nadie en específico, pero yo digo que va a ser Sub-Zero. Así, ya. Digo que va a ser Sub-Zero, ya. Me vale madre. Así que nada, pasemos a la parte de preguntas. La primera pregunta es de Russian Sheep y me dice: Lord Enchufe, necesito de tus habilidades. Recientemente anunciamos un podcast sobre eSports y el negocio de los eSports, y estaría bien genial tener un episodio contigo. Si estás interesado, dime y así te puedo ampliar la información. Pues si estoy interesado, me gustaría mucho hacer un podcast con ustedes. Yo creo que a veces ustedes piensan que somos como mamones y que no les vamos a hablar o lo que sea, pero neta no importa. Ustedes pidan y nosotros ya sabremos si les decimos que sí o que no. Así que por supuesto que sí, Russian Sheep, mándame un mensaje nuevo. Ya te mandé mensaje yo para que podamos entablar esto, y de paso ya saliste aquí en las preguntas. Marcy o Marce me dice: plebe, ¿sabes dónde compró Santiago su skate de Alien? No me contesta en Instagram, jajaja. Pues no, porque es bien culero y no te va a contestar, pero yo te lo voy a decir. La skate de Marciano, para empezar, se la conseguí yo. Es de Rip and Deep y la puedes buscar en internet, literal. Solamente busca skate Alien Rip and Deep. La verdad es que en México no la encontré por ningún lado. La tuvimos que mandar a un contacto que tenemos en Estados Unidos, pero era muy fácil encontrarla, costaba como $50. Pero ese güey nada más la tiene ahí por poser y no la usa nunca, maldito. Esa longboard que tengo yo ahí es porque ya le quité los trucks y se los di a Maura, pero yo tengo mi propia longboard. Durán, ¿cómo estás? Quería mandar mensaje por dos cosas. Una, quería por favor que me sigan, subo contenido de Fortnite. Sigan a Darik Rufus, no sé cómo se diga, pero síganlo, aquí te va a estar saliendo su nombre. Y dos, Durán, ¿crees que quiten los mechas de Fortnite pronto? La verdad es que yo creo que no creo que lo hagan, porque ya dijeron varias veces que no lo van a hacer y que les gustaron y que se quedan en el competitivo y etcétera, y que solamente los van a mejorar para que no estén tan rotos. Si no, es una jalada, mejor dicho, pero es su decisión estar jodiendo poco a poco su juego por querer que más personas con menos habilidad lo jueguen, pero... bueno, o sea, creo que romper tu meta no es el objetivo a tirarle para mejorar tu juego o sea más family friendly. Así que estas fueron las noticias del día de hoy. Espero que les hayan gustado, espero que les hayan entretenido. Si quieren más contenido, suscríbanse, denle like y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos que hacemos con amor. Suscríbete a mi Instagram, subo momazos diarios y unas historias bien chidoliras. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Bye. No me giré completo. ¡Bye!